Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die. Looking through the eyes of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream now. Hola, ¿qué tal amigos de Bioshock? Bueno, aquí tenemos una cámara espía mini DB. Esta es la cámara espía, como pueden ver es muy pequeña. Aquí tenemos el lente. De este lado tenemos el botón de donde vamos a encender la cámara. Aquí hay un hoyito donde pueden ustedes colgar la cámara con esta correa que viene incluida. Por atrás no hay nada. Por abajo tenemos el conector de corriente donde se va a cargar la batería. De este lado tenemos el puerto para memorias micro SD de hasta 8 GB. Aquí vamos a seleccionar el modo activación por voz. Y aquí vamos a seleccionar el modo de grabación de video. Ok, lo primero que tenemos que hacer es insertar una memoria micro SD en este lugar de máximo 8 GB. Insertada la memoria micro SD, ya podemos hacer uso de la cámara. Esta cámara graba videos en 720x480 a 30 fotografías por segundo en un formato AVI. Es compatible con cualquier versión de Windows y graba videos, por ejemplo, una hora es igual a 1 GB. Entonces, si le meten una memoria micro SD de 8 GB, tendrían 8 horas de video para grabar. Bueno, ¿cómo ocupamos esta cámara? Lo primero que tenemos que hacer es prender la cámara con este botón, el que dice Power, durante 2 segundos. Una vez que ya prendió esa lucecita, para activar el modo detección de audio le dan un solo clic en mode. Va a empezar a parpadear. Bueno, ahí está parpadeando un color rosita, y cuando detecte audio va a empezar a grabar. Por ejemplo, voy a hablar un poco fuerte para que escuche. Sí, y ahí, como pueden ver, empezó a parpadear por la detección de audio. Una vez que ustedes terminaron de grabar el audio, le dan un solo clic al de aquí arriba. Listo, el video ya se guardó. Ok, para grabar un video de forma normal, ustedes con la cámara prendida, le dan un solo clic al botón de aquí arriba. Y ahorita ya está grabando el video. Para guardar el video le dan un solo clic más y listo, ya está guardado el video. Ok, si ustedes lo quieren poner en modo detección de voz, le dan un solo clic aquí y se activa. Cuando ustedes vean parpadear esta lucecita, significa que ya está activado. Nada más ustedes la dejan ahí y automáticamente va a empezar a grabar. Ok, veamos qué soporte se incluye. Tenemos este soporte. Este soporte va fijo, ustedes lo atornillan a la pared. La cámara va aquí. Listo, ahí está instalada. Ustedes van a atornillar esto a la pared. Y este soporte te permite subir y bajar la cámara en el ángulo que tú quieras, de arriba hacia abajo. Para eso es este soporte. Veamos qué otro soporte tenemos. También incluye este soporte, que es un clip.
Sí. Nada más se pone la cámara aquí. ¿Sí? Y está instalado el soporte. Y ustedes ponen el clip donde ustedes quieran, ya sea en su camisa o en la mochila, donde quieran. Gira en un ángulo, gira en 360 grados, entonces ustedes pueden ponerlo en donde ustedes quieran. El último soporte también es fijo, ustedes lo atornillan a la pared o a donde ustedes quieran, pero este se puede apuntar a, en cualquier posición, hacia arriba, abajo, hacia el lugar que ustedes quieran, ya que aquí cuenta como con una bolita, entonces permite que ustedes puedan poner el soporte donde ustedes quieran. Una vez que ustedes lo pusieron en el ángulo que ustedes desean, toman la cámara con el soporte del clip y lo colocan ahí. Así queda. Eso es para que ustedes la puedan poner fácilmente y rápido en un soporte que esté fijo. También incluye una funda de goma antigolpes. Ustedes se la ponen y si se les cae la cámara, corren mucho menos riesgo de que se llegue a dañar. Entonces se la voy a poner. Instalada la funda. Entonces, esta funda es para que aguante golpes la cámara y no sufra ningún tipo de daño. Cubre la entrada para memorias micro SD. Y pues para eso es esta gomita. También incluye esta correa, que es para que ustedes la puedan colgar y llevarla a donde ustedes quieran. Y bueno, esto fue todo con la mini cámara espía bebé. Gracias.